Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nicole y en el día de hoy les traigo el Makeup Book Tag o el Book Tag del maquillaje. Mientras me voy maquillando les voy a ir recomendando algunos libros dependiendo de cada producto que utilice. Aproveché para hacer esto porque ya me iba a maquillar para grabar otro video, así que si ven otro video con esta misma ropa y este mismo maquillaje ya saben por qué fue. Realmente yo no soy maquilladora profesional ni nada, yo simplemente aprendí viendo videos, aprendí viendo a otras personas maquillarse y bueno, pues estas son las técnicas que yo utilizo. Si están erróneas, pues lo lamento, me perdonan si algunos de ustedes son maquilladores profesionales, pero así es que yo me maquillo. Así que nada, sin más preámbulos, pónganse cómodos y disfruten el video. Bueno, me he acercado un poco para que puedan ver más o menos bien lo que hago con el maquillaje. Lo primero que voy a hacer es que me voy a poner este pequeño cintillito de Navidad para que el pelo se me quite de la cara. El primer producto es el primer. Realmente yo no sé mucho de usar primers, pero tengo este que me llegó de Ipsy en una bolsita. Y la pregunta de este producto es un libro que haya dejado una gran impresión en ti. Para esta pregunta yo voy a escoger a Rainbow de Pedro Cavilla. Realmente ese libro me dejó una gran impresión porque no era un libro que yo pensaba que me iba a gustar. Además de que como que la historia y todo eso, la familia, la superación de Maceta, realmente me llegó y me gustó mucho, la disfruté. El siguiente punto es la base. Yo realmente no uso mucho bases tampoco, solamente la uso en ocasiones especiales. La base que utilizo es esta de Sky, es una base cualquiera. La pregunta para este producto dice: primer libro de una serie o saga que te haya encantado. La ira y el amanecer de René Adier. Ese libro es el primer libro de una saga y realmente me gustó mucho. Si quieren saber más sobre ese libro, si no lo han leído y no saben de qué va, yo tengo una reseña en el canal, así que se las voy a dejar aquí arriba en la i para que vayan y accedan y sepan más o menos de qué es el libro. El siguiente producto es el corrector, el que yo utilizo es este de Vogue, que está viejísimo, que ya ni el sello se le ve. La pregunta a este producto es un personaje que desaparecerías. Bueno, yo, esa pregunta es súper fácil, porque yo desaparecería a Etienne del libro de Ana y el beso francés. O sea, yo preferiría cualquier otro personaje masculino que a Etienne, porque es que Etienne fue simplemente tan estúpido, o sea, tan cursi, tan indeciso, no sé, simplemente su personaje nunca me agradó. El siguiente producto es el polvo y el que yo utilizo es este de Vogue, que es antibrillo. Es el libro final de una serie que te haya encantado. A mí me gustó mucho cuando leí Hush Hush, el último libro, o sea, el final. A mí me encantó ese libro. Yo no esperaba un final de esa manera, mantuvo sumamente cautivada, realmente yo no esperaba tremendazo final. Y de verdad que sí, me gustó un montonazo. El siguiente producto es el rubor. En esta ocasión yo voy a utilizar este color que está aquí, que es un poquito bronce rosadito. Y ese es el que voy a utilizar. La pregunta de este producto es un libro que tenga un romance del cual te avergüences o no estés de acuerdo. Un romance que yo simplemente no soporté, y realmente no es un romance porque es simplemente como un momento de que el chico le gusta a la chica, no, y no es un romance correspondido, pero es el de José en 50 sombras de Grey. Realmente el amor que tenía él hacia Ana, que era un amor no correspondido, yo simplemente no me gusta. O sea, esa es una parte del libro la cual yo detesto porque es que ese pequeño trío amoroso está tan mal hecho. Y no sé, en mi opinión, o sea, no me gusta para nada ese romancito que quisieron plantear ahí. El siguiente paso son las cejas. Bueno, para las cejas yo realmente uso esta paleta, que es de Sephora, y trae unos colores oscuros, que esos son los dos que yo uso. Por eso están tan gastados. Y la pregunta que me hago con este producto es, ¿un libro que creas que todo el mundo debe leer? Bueno, un libro que yo creo que todo el mundo debe de leer, definitivamente todos los libros de Colleen Hoover. O sea, si tú no has leído por lo menos un libro de Colleen Hoover, trata de buscar ayuda. Así que si ustedes todavía no han leído un libro de Colleen Hoover, miren a ver si se ponen para eso, porque
se están perdiendo de una gran escritora. El siguiente paso son las sombras. Yo soy muy de usar sombras. Me gusta usar colores neutrales, como el bronce, dorado, marrón. La pregunta a este paso es un libro que tenga tus colores favoritos. Bueno, este es súper fácil. Y para este yo voy a elegir a Lola y el chico de al lado, la edición original, que es la edición naranja, que es la que yo tengo, porque el naranja es mi color favorito. Y bueno, pues ese es el libro que tiene más naranja que yo he visto en la vida. El siguiente paso es el delineador. Realmente yo no soy muy de usar delineadores, lo uso muy raro, pero ya que la ocasión lo amerita, vamos a hacer esto. La pregunta de este paso es un libro oscuro y misterioso. Para este paso yo elijo a Caraval de Stephanie Gerber. El libro no es totalmente oscuro, pero tiene su poco de misterio que realmente lo hace muy interesante. El siguiente paso es la máscara. Yo tengo esta de Ipsy que me encanta. O sea, estoy loca por comprarla en tamaño grande. Es de Smashbox y es la Full Exposure Máscara. Y el libro que va con esta es un libro largo. Bueno, hace muchísimo tiempo que leí el libro Little Women, que no recuerdo cómo se llama en español. Pero les voy a poner una foto. Ese libro es de Lisa May Alcott. Ese lo leí hace muchísimo tiempo cuando estaba en la escuela y realmente la edición que yo tenía en ese momento era muy larga. Pero logré leerlo, seguir adelante y entregar el trabajo que tenía que entregar de la escuela. Y el último paso, que de hecho es mi paso favorito, es el labial. Para esto voy a utilizar este, que es el que más me está gustando ahora y es el que uso casi diario. Es de Wet n Wild y es en el color Java. Es como un nude, pero tiene brillito y es muy bonito. Ese es el que voy a utilizar y la pregunta a este producto es un libro que tenga un beso del cual siempre te acuerdes. Bueno, para esto voy a elegir uno de Colleen Hoover, que es Point of Retreat o Punto de Retiro, que es el segundo de la trilogía, se pudiera decir, Slam. Realmente uno de los besos que ellos se dieron ahí, porque si le digo cuál es, les voy a decir un spoiler, pero uno de los besos que ellos se dieron en ese libro realmente es uno de mis favoritos, porque no sé, como que me trajo tantas emociones el hecho de ellos, ay, es que no le puedo contar mucho, pero tienen que leerlo realmente porque es muy bueno. Y de verdad que lo disfruté mucho ese libro y ese beso fue un beso que marcó un punto en ese libro realmente. O sea, ese libro se divide en dos, en después de ese beso y antes de ese beso. Y así queda el maquillaje. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, denle manita arriba a este video para yo saber qué les gustó. Y seguirme en mis redes sociales que siempre se las dejo debajo en la caja de descripción. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo que suba. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Bye. Jingle bell, jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring.